nombre es Magdalena Solórzano Castillo, soy estudiante de psicología de la Universidad Alas Peruanas. En esta oportunidad vamos a desarrollar el test de desarrollo psicomotor. Este es el manual en el cual le vamos a evaluar a nuestra querida amiga. Este es el manual donde vamos a desarrollar el puntaje de lo que va a salir en nuestro manual del test, del protocolo. Para este test se le evalúa a los niños desde los 2 años, 0 meses, 0 días, hasta los 5 años, 0 meses y 0 días. Para lo cual hemos confeccionado donde están todos nuestros materiales a evaluar. Estos materiales, que son de colores, es para evaluar. Vamos a mostrarlo. Nayeli está muy atento. Estos son para que pueda identificar los colores. Esto de acá es para evaluar el área de coordinación. También tenemos nuestros dados para que pueda realizar lo que son las torres. Estos dados se van a utilizar en una de las áreas que vamos a evaluar, que es coordinación. Y así sucesivamente también tenemos lo que es para que pueda desatar, muy bien Nayeli. Y estas también son las pelotitas para que pueda coger. Tenemos la cartuchera para que también se evalúe en el área de coordinación, para que lo pueda desbotonar y abotonar. Y posteriormente también tenemos aquí en nuestra cajita feliz, que es la aguja y el hilo de pescar, para que nuestra amiga pueda insertar. Hola princesa, ¿cómo te llamas? Nayeli de Jardín. Muy bien Nayeli, ¿cuántos añitos tienes? Ah, ya, tienes 3 añitos. Y voy a crecer. Ah, por supuesto que vas a crecer. Vamos a jugar, ¿te gusta jugar? Sí, ya mira, para lo cual, para este ejercicio, lo que vamos a realizar son 3 áreas, de lo que es coordinación, lenguaje y motricidad, de los cuales en estos momentos vamos a realizar lo que es coordinación, con la colaboración de nuestra queridísima amiga Nayeli. Nayeli, número 1 del test, es lo siguiente, nos paramos Nayeli. Vas a hacer lo que yo voy a hacer, vas a vaciar de un vaso con agua al otro vaso sin agua, así, y posteriormente lo vas a dejar en camiseta. Lo puedes hacer Nayeli. Muy bien, Nayeli. Muy bien. Ya, Nayeli, te puedes sentar. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Vamos a sacar nuestro dado. Este dado es para realizar nuestro torres. Nayeli, yo voy a realizar primero y después tú. Este es mío y quiero que tú me lo realices igualito. A ver. Observa, concéntrate, así, igualito. Muy bien, ahora vamos a realizar. A ver, yo voy a hacer primero, princesa. Vamos a realizar una torre de 8. A ver, observa Nayeli. Acá tenemos 4, 5, 6. A ver, cuidado, se va a caer. 7, nuestra torrecita. Y 8. ¿Viste? Ahora quiero que lo hagas así, pero concéntrate. Todo lo que puedes, Nayeli. Concéntrate, princesa. Muy bien, un aplauso para ti, princesa. Nayeli, tú tienes cartuchera. Esta es mi cartuchera. Pero es de mi colegio. Ah, ya, muy bien. Mira, Nayeli, quiero que observes lo siguiente. Quiero que lo desabotones así y que me lo enseñes así.
¿ya? Para lo cual lo voy a abotonar. Solamente quiero que le des a botones. Y a ver, Nayeli. Después me lo enseñas. A ver, ¡qué bonito! Ahora yo quiero que lo abotones. Ahora te lo dejo así, abierto. A ver, abotónalo, princesa. Muy bien, muy bien. ¡Oh, perfecto! Necesita perfecto. Muy bien. Vamos a tu puntaje correspondiente. Mira, Yeli, te presento mi aguja. Mi aguja. Y este es hilo de pescar. Lo que yo quiero es así que lo hagas. Yo lo voy a hacer primero. Quiero que lo insertes el hilo de pescar o la aguja. Luego lo estiras así. Así, mira, así. Y así me enseñas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, princesa, a ver. Hazlo. Muy bien, Nayeli. Muy bien. Excelente, Nayeli. Muy bien. ¿Tú tienes zapatito? Muy bonito. ¡Ay, qué bonito! Mira, te presento mi zapatito. Mira, yo voy a hacer primero. Lo voy a desatar así. ¿Ves? Lo desaté. Ahora te lo voy a amarrar a ti para que te lo puedas desatar. A ver, Nayeli, quiero que lo desates. Muy bien, Nayeli. A ver, ¿te ha desatado? ¡Ay, excelente! ¡Ay, no, princesita! Nayeli, vamos a... ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta dibujar? Ya, te voy a dar una hojita, un lapicito, y vas a hacer lo que te voy a mostrar. Ya. Quiero que hagas igualito. ¿Esto qué es? Una línea. A ver. ¡Perfecto! ¿Esto qué es? Ah, muy bien. Muy bien. ¿Esto qué es? Es una cruz. Perfecto. Este es un triángulo. A ver, concéntrate. Muy bien. Esto es un cuadrado. Ya, muy bien. Nayeli, esta es nuestra pieza. Nayeli, quiero que me dibujes a una persona. O quiero que me dibujes a mí, a ver, obsérvame. Que tenga su ojito, su nariz, su boca, mi cabello, mi brazo. A ver, tu carita, ¿me puedes dibujar tu carita? Quiero que me dibujes tu nariz, tu boca y tus ojos. ¿Me permites, Nayeli? Vamos a guardar acá tu dibujito. Pero es el más pequeño bolito que yo. Ah, sí, es el lapicito. Y vamos a hacer el último juego, Nayeli. Este de acá vamos a ordenar por tamaños. ¿Te gusta el color rojo? ¿Qué color es este? Rojo. Muy bien.
quiero que hagas así. El más grande lo colocas aquí. El mediano lo colocas así, con mucha concentración y lleno. Y el pequeño lo colocas así. Así. A ver, te lo dejas así un poquito. Un poco de fuerza. Y así me lo vas a entregar. Y Anayeli, quiero que lo coloques del más grande al más pequeño. A ver, ¿dónde entra? A ver. Que esté derechita, al mismo nivel. Al mismo nivel. ¡Perfecto, Nayeli! Muy bien. Vamos a practicar. Muy bien, Nayeli. Gracias por haber participado en este test. Nayeli, tú tienes 3 añitos. Y has... Muy bien, son 3 añitos. Has participado en este test, lo has hecho perfecto. Y estoy muy feliz. Gracias, Nayeli. Bueno, hemos culminado el test de motricidad, hemos evaluado el área de coordinación. En esta oportunidad nuestra queridísima amiga Nayeli nos ha apoyado en este test, para lo cual le damos un abrazo. Un abrazo, Nayeli. ¡Ay, qué feliz! A ver, hay que despedirnos mirando la camarita. ¡Chao! ¡Gracias!